buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. El contacto lo hacemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde como punto único en la sesión ordinaria de hoy se plantea la reactivación de un juicio político en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del jefe del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez. Sí, buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Un abrazo de parte del bloque de la patria de la Revolución Bolivariana. Feliz Navidad para todas y todos. Hoy en la Asamblea Nacional se intenta nuevamente dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado parecido al que dieron en Honduras, en Paraguay y en Brasil. Un golpe de Estado tratando de utilizar figuras que no existen en la Constitución Bolivariana de Venezuela. No existe en nuestra Constitución, en nuestro orden jurídico, la figura de juicio político al presidente. No existe en ningún espacio, en ningún artículo, cuando revisamos cada uno de sus artículos, pero cuando también revisamos el reglamento de la Asamblea Nacional que desarrolla las funciones de la Asamblea Nacional, nos damos cuenta que tampoco existe la posibilidad de que esta Asamblea Nacional juzgue la acción del presidente de la República. Tan es así que el mismo Tribunal Supremo de Justicia en sentencia les ha dicho que no pueden desarrollar ninguna figura de juicio político contra el presidente, que de hacerlo están desacatando al Tribunal Supremo de Justicia y peor aún, están desacatando la Constitución Bolivariana de Venezuela, la norma maestra del funcionamiento de la sociedad venezolana. Nosotros lamentamos que una Asamblea Nacional que no ha servido absolutamente para nada durante este año, que ha roto las esperanzas de quienes siguen a la oposición venezolana, ya en sus días finales, ya en sus días para preparar sus actas de entrega, actúen de manera desesperada y de manera irresponsable. Lo que hoy está intentando hacer la Asamblea Nacional es dar un golpe de Estado y en consecuencia, el bloque de la patria, respetuoso de la Constitución, respetuoso de la democracia, respetuoso de las reglas del juego, se retira y no participa en este debate. Es importante que los diputados de la Mesa de la Unidad, que la directiva actual de la Asamblea Nacional, quien ha ejercido su función de forma irresponsable, asuma todas las consecuencias de un juicio político al presidente de la República, que asuma todas las consecuencias del golpe de Estado que están intentando dar, que asuman todas las consecuencias jurídicas y políticas. En Venezuela no va a prosperar un golpe de Estado, y no va a prosperar porque la mayoría de los venezolanos y las venezolanas queremos paz, queremos democracia, queremos que se respete la Constitución Bolivariana. Por eso el día de hoy se retira el bloque de la patria, no participa en esta pantomima, en este irrespeto a la Constitución, en este irrespeto a la democracia venezolana, y advertimos que los diputados de la oposición, los diputados de la Mesa de la Unidad, deben asumir toda la responsabilidad por este intento de golpe de Estado que están dando en Venezuela. Muchísimas gracias a todas y todos. Declaraciones entonces del jefe del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez, quien aseguraba que la oposición venezolana intenta dar un golpe de Estado, un golpe parlamentario en nuestro país, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. Recordaba que ya en meses anteriores esta misma oposición intentó realizar esta misma actividad, desacatando sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y también yendo en contra de lo que es la Carta Magna, que no estipula esta acción en contra del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es la información que tenemos a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo y con ella retornamos el pase entonces al estudio de Venezolana de Televisión.